Ganamos la Copa América, somos campeones históricos y al día siguiente uno ve gente amargada de nuevo en el metro, no puede ser. Por eso hice lo que hice y lo voy a seguir haciendo. Nos encontramos donde José Miguel Puyol se va a desnudar acá en la fiesta Gay Parade. Se va a desnudar frente a toda la gente con un mensaje muy claro: libertad, libertad, libertad a todas las personas, libérense de amor. La felicidad es lo más importante. La felicidad es lo más importante. No estás deprimido. Estás distraído. Distraído de la vida que te rodea. Delfines, bosques, mares, montañas. Mi nombre es Eric Sven Polhammer Bocardo. Soy escritor. Tengo una empresa también. Se llama Felicidad Activa. Y el lema es, cuando usted está feliz, hace todo bien. Y está resultando la raja. Lo mejor que hago en mi vida es tener buenas relaciones con las personas. Antes no era así, antes era más neurótico. Él es el positivismo hecho persona y con la sabiduría que tiene él también. Y su alegría, su risa de vivir y de tomar todo con humor. Y ahora que está promocionando sus famosas vacaciones internas, que es una especie como mayor al yoga, vacación interna, de lograr la máxima alegría haciendo, que es lo que estoy aprendiendo de él. El después no existe. ¿Por qué no existe después? Ni siquiera estoy hablando mañana. ¿Por qué no existe después? Porque un impostor, es como un pastor impostor, predica pero no practica. No es tan fácil estar ahora en la realidad. ¿Cómo quiere, cómo chucha, para el textual, cómo chucha quiere usted que nosotros estemos aquí si estamos con 10.000 problemas? Entonces me interesa ver de qué manera nuestro aparato psíquico, mente mecánica, mente, como se llama, nos hace trampitas mentales y va urdiendo problemas que no existen. La mente mecánica, el psiquismo, urde un tejido, una trama, y en esa trama hay un drama de manera muy prolija. Entonces, muchas veces uno le sucede que se levanta en la mañana o va caminando por la calle o está con su esposa o su familia y no está disfrutando. Y todo el transporte público tuviera sonidos de buena fidelidad, de alineación de chakras. Eso está comprobado clínicamente y espiritualmente, que al mes después las personas ya están con un 40% más de armonía de vivir, por una cuestión estudiada por la NASA. Son sonidos de alineaciones de chakras para el bienestar. ¡Qué interno. Gran idea! Sí. Singing, don't worry about a thing. Todos juntos. Everything is gonna be alright. Qué linda esa canción, ¿eh? El amor va de la mano del humor. Tarde o temprano, una persona que se siente impactada con alguien, para bien o para mal, porque está haciendo de alguna forma llegar un mensaje de alegría en un lugar donde se ve poca, lógicamente se llama la atención. Pero si ve que esa persona no cambia el discurso, tarde o temprano provoca una simpatía que tarde o temprano provoca un cambio de actitud. Como dijo Martin Luther King, mi sueño es que en 10 años, que en 15 años, Chile se haya dado cuenta que el futuro, pensar en el futuro es ser ansioso, quedarse pegado en el pasado es ser amargado, que es peor todavía porque es algo que ya está matado. Y el presente, que es lo que tenemos que estar preocupados siempre de disfrutar, es el mayor regalo que te puede dar el universo. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo.
buscar al ángel que me crece los sueños para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar.